Envigado cero. Esto es Winsport más y winsportsonline.com. Era menos tiki tiki y una acción individual. Tiki tiki digo, menos toque sin progresar y una acción individual que rompiera el tablero. El fútbol se programa en los tableros, pero las acciones individuales te rompen cualquier tipo de programación. Y ojo que también fue un acierto. Me imagino que llegó desde el banco, no sé si fue una decisión de los jugadores, el cambio de banda. En la primera pelota, el segundo gol, Millonarios tiene 2, Cali 0, Carlos Antonio. Bueno, Pereira es el protagonista de este juego, mire usted. Esta sí es suya, ¿no? Falta un domicilio. ¡Ay! Y aquí puede ser Gómez, te lo dije. ¡Gol! Lo vaticiné. Andrés Gómez, error en la salida de Cortuloa, la presión funcionó y le rompió el arco. Juan Pablo, uy, qué pelota puso. Viene Gómez, define, toma yo, golazo. Carlos Andrés Gómez, ahora, háblame del pase de Vargas, por Dios. ¡Qué pase que puso! Y sí, L1 y cuadro como en la play, chuk, y adentro, señoras y señores, con categoría. Sí, con frialdad, como si tuviera un montón de experiencia, define Gómez para decir que este es el famoso Millos, el famoso embajador. Saluden al líder. Millonarios ahora gana, gusta, golea, Millos 4. Ganó, ganó la pelota, vea Pereira, entrega para Carlos Gómez, viene Carlos. Cierra la pelota. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro? Millos, Millos tiene 1, Santa Fe tiene 0 en el Campín, doctor Vélez y profesor Peláez. No había aparecido ofensivamente en el partido, simplemente porque Millonarios cargaba tintas por izquierda e ignoraba derecho, que distribuyan otros de manera permanente. Ojo, le quedó Carlos Gómez, bien de atrás, se le zafó la pelota. Gol de Millonarios. Que es, qué difícil de ubicar. El mapeo, sí, uno lo hace sobre un jugador extremo derecho que sabe jugar por ahí. Recuerden que cuando Rivaldo empezó a jugar, le adelantó, le quedó a Gómez en la personal. Espera que se ofrezca a nadie, le va a pegar. Impacto con su radio, santo. Agárrenme que me va a dar algo. ¡Qué joya! ¡Gol! El fútbol colombiano, qué futbolista tiene Millos. Carlos Andrés Gómez rompe todo, sí, el arco de la mecha para empatar el partido, señoras y señores. ¡Qué golazo por los clavos de Cristo hiciste, Carlos Andrés! Ahora, este es el famoso Millos, el famoso embajador. Millos 1, América 1. ¡Qué golazo, Carlos Antonio, Juan José Peláez!